es maga. ¡Machu! Maga, si quieres que vuelva a pasar la noche en tu casa, tendrás que cambiarla de lugar. Ya no soporto los ruidos del aeropuerto. Por el aeropuerto llegan mis mejores clientes y siempre están tan entretenidos que ni se dan cuenta de los ruidos que cruzan por el aire. Buen día. Pueblo de la vida. Qué originalidad. Claro, como es la canción favorita del presidente, hay que oírla. No, ¿lo oyes tanto? Venezuela. Feliz. Buena vida. Muy buenos días, excelentísimo señor presidente. Buenos días, Barba. Y ya le he dicho mil veces que no me gustan esos ceremoniales. Me hacen sentir viejo y ridículo. Perdón, señor. Es mi manera muy humilde de saludarlo, felicitarlo en el día de su cumpleaños. Muy agradecido, muy agradecido. Lo noto muy elegante, Barba. Gracias, señor. Lo asumo como un cumplido. En 10 minutos me dirijo al aeropuerto para tomar el helicóptero que me llevará a la hacienda. Solo vine a saludarlo y a ponerlo al tanto de los pormenores. Hizo muy bien, Barba. Quiero que las cosas salgan tal como se han planeado. María, sabemos que viene a cantarle al presidente, pero no ha pensado en dar un concierto. Bueno, no, realmente esta vez vengo invitada especialmente por el señor presidente. La verdad es que me siento feliz. Usted va a tener que intervenir para quitarle de encima a todos estos periodistas. Buenos días, señorita. Buenos días. Soy el conductor del señor presidente y tengo el encargo de llevarla a usted a su distinguida comitiva, a la Hacienda Los Guineos. Siga por aquí, por favor. Gracias. Discúlpeme, doña María. Quiero presentarle al señor J.J. Carvajales, quien vino hasta aquí para que usted le firme el contrato. Bueno, un momento. Yo no vine aquí para eso. Yo vine para saludarla y para pedirle una cita para que hablemos sobre el contrato del Coliseo. No sé de qué contrato me habla. Yo no daré shows en esta ocasión. Vine como invitada especial del señor presidente. Y por favor, quiero ser muy delicada con eso. Disculpe, doña María, pero usted es parte de nuestra disquera. Yo soy el representante legal aquí en la ciudad capital. Mire, que... no necesita explicarme nada más. Entiendo perfectamente su intención. Y voy a aclararle algo. Yo no soy una mercancía. Pienso, decido, acepto o rechazo. Y la verdad es que estoy acostumbrada a un trato muy diferente, señor Benavides. Precisamente aquí tengo el contrato y está listo para que usted, por favor, se tome el tiempito de leerlo y luego firmarlo. Que yo pasaré cuando quiera y cuando usted desea recogerlo. No, no, no será necesario que se moleste. Yo se lo entrego de una vez. Y por favor, discúlpenme, me están esperando. Vamos. Si quiere impresionarla y yo le quiero amargar la vida. Después que hable conmigo, solo querrá salir corriendo de estas tiendas. Entonces sabrá que quien es amigo del presidente es enemigo mío. Ten cuidado, mi amor. No te metas en pleito. Mira que un día de esto del señor presidente... puede perder la paciencia contigo. ¿Conmigo? No te preocupes. Él sabe que con José Santos Ramán no puede ni debe perderla. Bienvenida, señorita Reynoso, gran artista. Mi nombre es Jacinto Barba, un servidor. El presidente ya ha sido informado de su llegada y le envía sus respetos y sus ofrendas. A ver, morenitos, procedan, procedan. ¡Ay! Muchachas, miren qué lindos. ¿Cómo están? Señorita Reynoso, permítame enseñarle sus habitaciones por acá, después de usted. Por favor. Gracias. Este es uno de los sitios más amados del señor presidente, como puede ver. Tendrá aquí amplitud, buena vista, como ella. La playa aquí al frente, por favor. Además de esta brisa marina, inmejorable para la salud.
árboles frutales, todos los que usted quiera. Estamos en esta época en cosecha de mango y mamoncillo. ¿Conoce el mamoncillo? No todavía, señor Barba, pero déjeme decirle que ustedes aquí en Costa Brava tienen unas frutas deliciosas, ¿eh? Sí, señora, la asumo como un cumplido. Es una característica de nuestros países tropicales. Contará usted también con un servicio de primera. A ver, niñas, en su orden, Maite, Toña, Leopolda y Carmela. Están aquí para servirla y ellas lo saben. A ver, niñas. ¿Cómo amaneces, Adita? Corriendo, mi maga, tengo turno en la hacienda presidencial. Averíguame a qué horas llega el presidente y me llamas para informarme. Está bien. Quiero estar lista para cuando él me necesite. Doña María, es mi homenaje personal. Le suplico con todo respeto lo acepte. Gracias. ¿Una orquídea salvaje? ¡Qué aroma tan delicioso! Muchísimas gracias, señor Jacinto Barba. ¡Se acercan personajes! ¡Avisen a los invitados! ¡Cambio! ¡Despejar el campo! Quiero que desocupen el Plácido. Necesito disponer de un rato para estar con la maga. No se preocupe, señor. Cuente con eso. ¿5 años y sigues mandando, mi rey? No, no digas eso. Y más bien, cumple 55 años y sigues fiel a tu maga. ¿Y cómo no, mi rey? Un hombre sabe cuando una mujer lo quiere con amor sincero. Entonces tú tienes que saber cómo te quiero yo. Porque lo sé, siempre me tienes de regreso. No ha habido un solo día en que el presidente pase por San Juan de los Dineos y no visite a su maga. Eso sí es verdad. Pero maga y todo, también tengo temores. ¿Qué temores? Temor de que te enfermes, de que algún día ya no quieras volver acá, que una noche te maten. Cada día tienes más hombres que te cuidan. Te cuidan la vida, pero te roban la libertad. Mientras tenga libertad de verte, tengo libertad. Estoy muy preocupado, María. No se dan tantas cosas sin esperar retribución alguna. Y tu dignidad vale más que todo en el mundo. Yo sería feliz si muriera sabiendo que todos, pobres y humildes, ricos y poderosos, todos, todos, te ya quieren, no, te admiran y sobre todo te respetan. Ya lo sé, papá. Usted me lo ha dicho desde que era una niña. Y no voy a defraudarlo ahora. Eso se lo prometo. ¿Quién es usted? ¿Y por qué entra sin anunciarse, eh? Me llamo José Santos Lanar. Soy el verdadero amo y señor de esta región. Entro donde quiero y a la hora que quiero, sin anuncios ni permisos, porque en muchos metros a la redonda todos me conocen como el diablo. ¡Espera un momento! ¿Dónde está tu hermano? ¿Te atreviste a venir sin él? Claro que no, papá. Yo sería incapaz de darte un disgusto como ese. Tuve que esperarlo 2 horas. Aguanté todas sus pesadeces durante el viaje. Hasta intenté cargarlo.
porque el pobre viene tan borracho que no puede tenerse en pie. Míralo, él viene sano y salvo. Tu hijito, míralo. Mi hija fue invitada por Augusto Santos Yarzagaray y esta noche presentará su show en la Hacienda Presidencial. Entonces, su hija es un juguete más del Riñezuelo. Una marioneta. Con hilos invisibles, pero marioneta al fin. Mire que venir desde tan lejos solo para complacerlo, venderse por unos cuantos pesos. Un momento, que mi hija es cantante reconocida y no permitiré que usted la juzgue con equívocos. No, tranquilícese, papá, por favor. No. Ni yo tenemos por qué darle explicaciones a este señor. Claro que sí, no. Este señor tiene que saber que usted todavía es virgen. Papá, por favor. Sí. Ahí donde usted la ve. ¡Ay, donde usted la ve! ¡Ella no ha sido tocada por hombre alguno! ¡Esto es absurdo! ¡Maite, Toña, ayúdenme! ¡No, yo no me quiero ir! ¡Venga, señora, a su cuarto, por favor! Él quiere descansar. Ah. ¡Ella es el orgullo más grande que tengo yo en este mundo! ¡Donde las mujeres ya no tienen aprecio por su dignidad! ¡Ella es! ¿Ahora sí? Dígame, señor Ramán. ¿Qué es lo que usted pretende con nosotros? No quiero forasteras en estas tierras. Es como decimos por aquí, vuelve a tu charco, babilla. Me iré, por supuesto que me iré. Una vez que cumpla mi compromiso con el señor presidente. Antes, no. Tiene 4 horas para desocupar la hacienda y tomar el vuelo de regreso. Mire, voy a ser caballero. Le voy a dar tiempo para que se refresque y descanse. ¿Le parecen bien 12 horas? Sí. 12 horas son suficientes. Ahora que si para entonces insiste en quedarse, vendré con todos mis hombres y pondré sus pertenencias en la calle. ¿Qué más quisiera usted, no? Pero no podrá. Yo estoy respaldada por el señor presidente de la República. Y la verdad es que usted, al lado de él, se me antoja un pobre diablo. Se va a arrepentir. Va a llorar lágrimas de sangre por esas palabras. Eso se va. Bienvenida, doña María. El presidente en persona la está esperando en el Salón de los Papagayos. Quiere presentarle a su familia. Por favor. Gracias. Romero, encárguese de las señoritas. Por acá. Antes, quisiera expresarle algo, señor Barba. Sí, dígame. Esta mañana recibí la visita de un hombre que dijo llamarse José Santos Ramán y me hizo graves amenazas. ¿José Santos? Un rebelde sin causa. Uno de esos personajes que se dan silvestres en nuestras democracias latinas, pero no se preocupe. No pasa de amenazas. Perro que ladra no muerde. Tranquila. ¿Qué pasó, muchachos? Un poco más y no llegan. Oiga, patrón, fue que hubo trancón por la fiesta del presidente. ¿Y qué, patrón? Nada, que abren las morenitas. Qué linda fiesta, señor presidente. Se nota el fervor que la gente siente por usted. Deben quererlo mucho. Solo apariencias, María Bonita. Cuando se tiene poder, nunca se está seguro de nada. Esos mismos que me aplauden con euforia, a mis espaldas me llaman dictador, critican mi gobierno, se quejan de sus sueldos. A veces ni en la misma familia se puede confiar. Por eso quiero decirle que estoy necesitando un cariño. Pero un cariño de verdad. Ojalá de una mujer dulce, suave, inteligente, delicada. Bueno, no debe quejarse, señor presidente. Usted tiene una familia preciosa. Gracias. ¿Cómo me parecieron mis hijos?
Uno es Caín y el otro es Abel. Pero, tal por lo que pude percibir, ni Caín es Caín, ni Abel es Abel. Lenguaje cifrado, ¿no? Buenas noches. Señor presidente, de verdad me siento muy honrada con esta invitación. A usted, señor presidente, quiero desearle muchos años de poder. A sus bellas hijas, parabienes. Y a sus hijos, mis canciones. Gracias. ¿Invitaron a la fiesta? ¡Muchachos! Vamos a ayudarlo. Llévenselo para mi casa. Cosa de que sea María Bonita quien tenga que venir a rogarme por él. Llévenselo. ¡Por favor, no se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡No se preocupen! No vamos a hacerle nada. Solo queremos que sea ella quien tenga que venir a buscarlo. Que se humille para que le entregue a su padre. ¡Vámonos! ¡Ay, no se lo lleven! ¡No se lo lleven! ¡Por favor! ¡Por favor! Esa mujer me encanta. Me fascina. Tú eres un genio, viejo. Tienes ojos de relojero. Siempre escoges las mejores. ¡Qué mamacita preciosa! Contrólate, Rodrigo. No vaya a ser que justo esta noche, cuando te acabo de lanzar como candidato a las próximas elecciones, te pases de tragos y termines haciendo una tontería. Bésame tú a mí, bésame igual que a mi boca te besa. Dame el frenesí. No deje, Rodrigo, siga bebiendo. Ya sabemos cómo se porta cuando se pasa de tragos. Ayúdeme en eso, por favor. No se preocupe, señor. Se me va a ocurrir una idea. Muéltame altivez cuando mi orgullo rodó a tus pies. Quiero que vivas solo para mí y que tú vayas por donde se te ocurre traer esa clase de mujeres a tu casa, por favor. ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? ¿Qué fue lo que usted hizo, señorita? Abofeteó a tu hijo y lo humilló delante de todos. Pero, señora, usted fue testigo, señor presidente. Todos ustedes vieron lo que él me hizo. Él solo respondió a sus insinuaciones, señorita. Fue débil porque es joven y fogoso, pero aún así usted no tenía derecho. Perdóneme, esta pero... Esta es mi casa, señorita. Y Rodrigo es el hijo del presidente. Y al hijo del presidente usted no puede tratarlo como si fuera uno de sus clientes. Mida sus palabras, señora. Y usted, por muy presidente que sea, no tiene ningún derecho a ofenderme. Veo que me equivoqué con usted, señorita. La escogí entre muchas.
Le concedí el honor de entrar en mi casa y mire cómo me paga. Ay, ya es tarde para arrepentimientos, Augusto. Sí, terminemos con esto. Usted vino a divertirnos y se le pagará con generosidad. Barba. Dígame, señor. ¿Tiene listos los honorarios de la señorita? Desde ayer, tal como usted lo ordenó, señor. Ella exige que se le pague en efectivo y son varios fajos. Romero. Sírvase entonces. Sírvase y no vuelva con mi hacienda. Vean esto, señores. Vean. Observen bien. Observen bien. ¿Cuánto me pagan por una noche de diversión? Por un capricho del señor presidente. Señorita. El dinero que quizás ustedes no se ganan en meses de trabajo. A mí me lo pagan por una noche de diversión. Por un capricho del señor presidente. ¡Cójanlo! 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 Úsenlo lo que quieran. Todo este dinero les servirá para renunciar. Si es que no se sienten satisfechos con lo que les pagan. ¡Cójanlo! 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 ¡Cójanlo todo! Por favor, que siga la fiesta. Aquí no ha pasado nada, señores. Música, por favor. ¿Ya se van? ¿Les consigo su perro? ¡Calisto! Señor. Vámonos. Déjalas. ¿Es una aparición? Pero si son las cantantes. ¿Para dónde va tan apurada, señorita Reynoso? ¿Acaso pretende cumplir aquella cita que teníamos a la medianoche? ¿O será que tuvo problemas con su amiguito el presidente? Sí, tuve problemas. Y si le divierte mucho saberlo, entonces diviértase. Me divierte y además me intriga. Ande, venga, súbase. Quiero que me cuente todo lo que sucedió con su protector en la hacienda presidencial. No voy a subirme. Prefiero caminar. ¿Cómo va a caminar de noche, sola, en esta zona? Hay demasiados animales y son ponzoñosos. Hay tarántula, hay serpiente y todos andan por ahí. Tengan mucho cuidado. Además, mire, ya por ahí viene el aguacero. Ay, Dios, ¿cómo caminamos? Sí, de verdad, parece que va a llover. Está bien. Usted gana. Vamos, entonces. Un momento, un momento. Yo solo la llevo a usted, a la protegida. Ustedes vayan en la camioneta con los muchachos. Pues ni modo de poner condiciones. Nos vemos en la hacienda, muchachas. Bueno. Alirio. Nos vemos, Lupe. Sí, veo que no me tiene miedo, señorita Reynoso. ¿Y qué pensaba? Yo no le tengo miedo ni a los fantasmas. Menos a usted, que más me parece un niño caprichoso. O sea que no me tiene miedo porque me considera un pobre diablo. Tanto le dolió que lo hubiera llamado así. Mire, le voy a ser franca. Usted me parece un personaje ingenuo. Ya está simpático. Quiero sentirme un niño travieso y aprovechar la confesión que acabo de hacer. Así que le simpatizo, ¿eh? ¿Qué quiere ahora, eh? Oír la crónica completa. Cuénteme en detalle todo lo que pasó en la hacienda. ¿Por qué se peleó con el corrupto ese? Le di de cachetadas a Rodrigo, su hijo. Porque me faltó el respeto públicamente. ¿Le dio de cachetada? Eso sí que me gusta oírlo. Claro que más me hubiera gustado verlo. Siga, ande, no pare de contar. No tenga pena.
¿Qué fue lo que le hizo el hijo del tirano ese para que se ganara sus cachetadas? En realidad, fue algo muy simple. Mientras bailábamos, perdió el control y me besó en el pecho. ¿Sabe? Yo hubiera hecho lo mismo. Ese vestido es una verdadera provocación. ¡Grosero! Usted me gusta, María. Me gustó desde que la vi. Ahora entiendo por qué su amiguito el protector se empeñó en traerla. Seguramente tenía torcidas intenciones. Pero yo me le voy a adelantar. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Buscaré la forma de que él lo sepa. Esto es una venganza, señorita. La más dulce venganza que un hombre puede tener. Nunca olvidará cómo la hizo feliz un pobre diablo. La quiero verte. Nadie puede quitármela. Usted es mía. ¡Mía! A decirle cuando pregunte por su padre. Ay, Dios mío. Ay, María, ¿pero qué te pasó? ¿Por qué llegas a esta hora? Si yo te contara, Lupe. Viene sucia, desgreñada, como si hubiera atravesado valles, pantanos y montañas. Es cierto, parece que vinieras de la guerra. De la guerra vengo. Una guerra que perdí. ¿Acaso ese hombre, ese santo Ramante, maltrató? Las muchachas tenían razón. Ese hombre es el mismo diablo. Debemos irnos de aquí. Muchachas, arreglen sus cosas. No hay nada que recoger. José Santo estuvo aquí anoche y cumplió su promesa, niña. Quemó todas sus cosas. Mire nada más. Apenas quedaron cenizas. Solo se salvó la ropa de los escaparates. Dios mío. Si no lo estuviera viendo, no lo creería. ¿Y mi papá? ¿Qué pasa? ¿Por qué me miran así? ¿Dónde está mi papá? Lupe, hablen. ¿Dónde está mi papá? Ay, se lo llevó, niña, se lo llevó. Y nosotros no pudimos hacer nada. Así que no regresa, jefe. Se ve que le gustó la hembra. ¿Y el señor Reynoso? ¿Cómo amaneció? Ese viejo anda por ahí todo desconfiado. Desconoce el lugar y piensa que lo trajimos aquí fue para quebrarlo. Pero la verdad es que lo tenemos de carnada para que la hija lo venga a buscar. Denle ron para que se tranquilice. Ese viejo está ya dormido, jefe. ¿Quiere que le traiga un cafecito? No. Voy a descansar. Hasta luego, jefe. María Bonita, hace honor a su nombre. Ni Caín es Caín, ni Abel es Abel. Una de las dos duplicará su aliento. ¿Qué habrá querido decir con eso? Buenos días, Livia.
¿Cómo te sientes hoy, Augusto? Pasaste la noche con fiebres y pesadillas. Tuve que mandar a Bárbara en busca del médico. ¿No crees que exageras un tanto? Tú eres el presidente de la República. Tu salud vale oro. Y el disgusto que tuviste anoche te alteró la presión. Buenos días, presidente. Buenos días, Bárbara. Vengo a comunicarle que el doctor Fernández acaba de llegar. Está alistando su instrumental para venir a examinarlo. No, por favor, Bárbara, no estoy para ceremoniales ahora. Dígale a Fernández que regrese por donde vino. Bien, sí. Yo me siento bien, Bárbara. Lo mío no es físico. Mi problema es espiritual, de remordimiento por lo sucedido anoche. Vivía, todo fue tan injusto, tan absurdo. Me pasé la noche reflexionando. Esa muchacha, María Bonita, hizo lo que debía hacer. Ahí el único culpable fue Rodrigo. ¿Será posible que te dejes dominar por esa educación moralista que te dieron los frailes en el internado? Tú te portaste como un padre que defiende a su hijo. Eso, nada más. De todas maneras, necesito disculparme con María Bonita. Bárbara, por favor, vaya hoy mismo a la hacienda e invádala con canastas de las más preciosas flores, ¿sí? Y por favor, entréguele esta esquela de mi parte, rogándole para que me conceda una entrevista. Bien, señor. ¿Rogarle por una entrevista? Pero qué desproporción. Tú no puedes humillarte de esa manera. La gente se enterará y criticará. La gente siempre critica, Livia. Un comentario más, un comentario menos. Ni me quita, ni me pone. Vaya, Bárbara, vaya. ¿El doctor Fernández, señor, lo autoriza a entrar? ¡Claro que lo autoriza! Eso ni se pregunta. Adelante, doctor Fernández. Buenos días. Buenos días. Disculpe, señor presidente, ¿me han comunicado que usted amaneció indispuesto? Tuve un malestar pasajero. Seguramente comí anoche en el banquete algo que me cayó pesado. Pero, por favor, doctor Fernández, le ruego que no me recete huevos crudos, porque hoy no estoy de ánimo de comer porquerías, doctor huevo crudo. ¿Ha tenido gases o flatulencias? ¿Y tengo que responder a eso? Eres humano, Augusto. Por más presidente de la República que seas, tienes tus debilidades como todos nosotros. Entonces, salgan todos. Déjenme solo con el doctor. No quiero que todo el país se entere de mis más íntimas dolencias. ¡Barba! Espera un momento. Deme acá el sobre que le entregó mi hermano. Usted me va a perdonar, doña Livia, pero esto es correspondencia privada del señor presidente de la República. Y me la confío. Ay, es solo para ver un detalle. No habrá flores para esa mujer, tampoco un mensaje. Quémelo ahora mismo, que no quede rastro de esas letras. Doña Livia. Ay, ¿qué quiere ahora? Voy a enviar esas flores, señora. No llegarán con el mensaje original, pero llegarán, porque fue una orden del señor presidente.
Primero me intimidó. Luego cumplió su amenaza. Después se fingió mi amigo. Me prestó su camioneta. No solo se aprovechó de mí, sino que también quiere hacerle daño a mi padre. ¿Qué hice yo para que me odiara tanto? ¿Qué? No es a usted a la que lo odia, niña, sino al señor presidente. El único pecado suyo, lo que José Santo no puede perdonarle, es que usted haya venido desde tan lejos a festejarle el aniversario a don Augusto Santo y a Yarzagaray. Ya sabe cómo es. Tranquilízate, María. Yo sé cómo te sientes, pero ahora lo más importante es encontrar a don Vicente. ¿Y encontrarlo en dónde, Lupe? Tenemos la autoridad en contra nuestra. No conocemos el lugar. ¿Usted sabe dónde vive ese hombre, Toña? Claro que sí, niña. En la casa fiscal de las Bananeras. Si se va por el atajo, en caballo son 10 minutos de camino. Pues entonces, vamos a pedirle cuentas. Él tiene que decirme qué hizo con mi padre. Claro que sí, niña. Seguro que lo tiene por allá escondido. Y no le ha hecho daño, ¿no? Es que ese José Santo no es malo, niña. Lo que es el mismo diablo. Rencoroso, travieso. Y todo esto lo hace para mortificar al señor presidente. Tan bueno que usted vaya, niña, y le tome cuentas para que deje de ser tan pendenciero. Bueno, muchachas, alisten los caballos, porque todas, óiganme bien, todas vamos a ir a acompañarla. Sí, Toña, vámonos. Voy a tener que ordenarle algunos exámenes porque yo vi unos síntomas que no me gustaron nada, señor presidente. ¿Es que acaso me voy a morir, doctor Fernández? Bueno, todos tenemos que morirnos algún día, señor presidente. Pero si usted cuida su salud, nosotros le podemos colaborar. Recuerde que usted celebró anoche sus 55 años y aunque no se le notan, ya entró en la madurez. Odio su franqueza. Bueno, la odio y la admiro también. Ojalá todo el mundo me tratara con la misma desfachatez. Ah, y no contenga los gases. Si quiere desahogarse, eso le servirá para limpiar los intestinos. Espera, tráigame esos periódicos, por favor. Mira los titulares, papá. A ver. Mira, a cuatro columnas hablan del escándalo que dio tu hijo. Tu hijo mayor. Yo de ti llamaba al director de ese pasquín amarillista y le exigía una rectificación. Sabes que no podemos hacer eso, Olivia. Hay libertad de prensa. Este es un gobierno democrático. La democracia tiene su límite, Augusto. Habrá que ponerle el ojo encima a ese periodicucho. Ahora resulta que los malos son los periodistas. Y mi hermanito está libre de toda culpa, ¿no? Mira, Carlitos, tu hermano desde anoche entró en el círculo de la política nacional y algún día podrá ser elegido candidato a la presidencia. Su nueva condición permite que en él se vea bonito lo que en otros se ve feo. ¿Categorizas? ¿Entiendes la diferencia? Mira, tía, no me digas más, Carlitos. Tú a veces me tratas como si yo fuera un retrasado mental, ¿no? Claro que entiendo. Claro que categorizo. Categorizo. ¡Alirio! Jefe, si pudo descansar, tráeme café. Sí, claro. Y al viejo Reynoso me lo bañas y me lo perfumas, que se lo voy a llevar a la hija de regalo. ¿Sabe qué, jefe? Yo creo que no va a poder llevarle el padre a la señorita. ¿Por qué? Porque ahí viene ella a caballo y muy encaravanada, patrón. ¡Qué maravilla! Como Adelita de la Revolución Mexicana. O sea que María Bonita no solamente es cantante y protegida, sino también amazona. Bienvenida sea, María Bonita. Vengo por mi padre, don Cobarde. ¿Cobarde? ¿Yo? Secuestra ancianos, destruye casas. ¿Cómo tengo que llamarlo entonces? Lo que pasó anoche entre usted y yo no fue un ataque, María. Al menos de mi parte fue un acto de amor intenso. ¡Cállese! Y lo de su padre eran simplemente ganas de hacerla venir. Porque él aquí está mejor atendido que en cualquier hacienda del presidente. Ande, bájese. Entre para que vea lo bien que lo estamos tratando. Thank you.
Vicente. Papá, papá, ¿cómo? ¿Dónde está mi papá, eh? ¿Dónde tienes a mi papá? ¿Dónde caramba se han metido? ¡Toña! ¡Maite! ¡No hay nadie en la casa! Era como un pedazo de maleta o algo así, señor. Maleta quemada. Francamente, muy extraño, señor. Como si en esa hacienda hubieran hecho una quema. Utilice la gente que necesite, Barba. Bien, señor. Necesito una información detallada hoy mismo. Quiero saber qué ocurrió con María Bonita anoche, después que salió de la hacienda presidencial. Imagínate cómo estará mi papá. Él está bien, no se atormente. ¡Papá! Que está dormido bajo un platanal. Y yo le aseguro que si algo le pasó a mi padre, usted es el único culpable. No va a pasarle nada. Estas tierras son buenas. Permíteme ayudarla. Gracias. Puedo sola. ¿Y este rubor en las mejillas? Le queda lindo. ¿Es de calor? Alirio. Sí, jefe. Deme la cantimplora. No quiero cantimplora. No quiero agua. No quiero nada que venga de usted. Doña Lupe, vámonos. ¡Papá! Vamos a buscar por allá. ¿Qué hubo, Lirio? ¿Qué noticias hay? Nada que aparece ese señor. Eso es muy raro, jefe, porque ya es hora de que hubiera aparecido. No sé. A no ser que de pronto ese viejito hubiera resbalado por el despeñadero. Y si eso fue así, no vamos a encontrar ni los huesos. ¡Papá! ¡Papá! ¡María! ¡María, mira lo que encontré! Esto es de mi papá, Lupe. Eso quiere decir que no está lejos de aquí. ¡Toña! ¡Ay, Dios mío, bendito! ¡Venga! ¿Qué pasa, niña? ¡Venga, véalo! ¡Está con sus propios ojos! ¡Ay! ¡Ay!